Hola, hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saúl González de nuevo desde la BlizzCon. Ya sabéis que hemos viajado a Los Ángeles, mejor dicho a Anaheim, invitados por Blizzard, para poder probar todas las novedades que se han presentado en esta BlizzCon 2019. Ayer os trajimos un vídeo de Diablo 4 y hoy es el turno de contaros lo que nos ha parecido Overwatch 2, la segunda parte del FPS de Blizzard, que ya sabéis que se presentó en la BlizzCon, que se filtró un poquito antes, y a la que ya hemos podido echar el guante en la feria probando tanto uno de los mapas del modo PvE de la campaña, como el nuevo modo de juego y uno de los nuevos mapas ubicados en Toronto. Vamos a hablaros ahora mismo de todo esto en los siguientes minutos de este vídeo. ¡Comenzamos! El pilar principal de este Overwatch 2 será el PvE cooperativo, que nos permitirá unirnos a otros jugadores para ir completando distintas misiones, derrotando enemigos controlados por la inteligencia artificial de Overwatch 2. Nos encontramos en la feria con dos tipos de PvE, comenzando por misiones de historia, misiones para hasta 4 jugadores, en las que iremos descubriendo la nueva historia del equipo Overwatch combatiendo contra Null Sector y descubriendo los motivos del ataque ónico, o enfrentándonos incluso a nuevas amenazas. El otro modo PvP serán unas misiones heroicas totalmente rejugables que nos enfrentarán a escenarios muy diferentes con dificultad creciente, en los que encontraremos grandes peligros y también grandes recompensas que nos permitirán subir de nivel a nuestro personaje, algo de lo que os vamos a hablar en el siguiente punto. Y es que otro de los detalles que nos ha llamado la atención de Overwatch 2 es un nuevo sistema de niveles de los héroes para la parte PvE, que como decimos, recalcamos, solo se aplica a la parte PvE, y que incorpora un árbol de talentos para ir subiendo de nivel con el personaje e ir escogiendo entre distintos talentos a medida que sube de nivel este héroe. En nuestro caso, por ejemplo, podíamos modificar una habilidad de Mei, teniendo la opción de mejorar la habilidad criónica o tener una mejora que nos permitía que al congelar a los enemigos y matarlos, estos hicieran un ataque de área que hacía daño al resto de enemigos cercanos. Aquí en BlizzCon hemos podido jugar a una de las primeras misiones del modo historia o de misiones de historia de Overwatch 2, en la que nos hemos encontrado con una misión bastante divertida, en la que colaborar con todos los jugadores era muy importante y en la que se repasan las mejores mecánicas de Overwatch y algunos aspectos que ya hemos podido ver anteriormente en las misiones de archivos. Durante la misión pudimos vivir momentos bastante intensos y combates muy desenfrenados que pudimos superar gracias al trabajo en equipo, a combinar las habilidades, a resucitar a los compañeros caídos y a la posibilidad de recoger ciertos objetos durante la misión que podemos usar de forma recurrente como una habilidad de personaje más, incluido su tiempo de enfriamiento. En nuestro caso nos equipamos con una torreta que podíamos utilizar en los momentos más peliagudos en lo que al número de enemigos se refiere, salvándonos el pellejo en más de una ocasión. Vamos a pasar ahora a hablar de la vertiente PvP, que esto es lo que más miga tiene, ya que Jeff Kaplan nos aseguraba en una charla que tuvimos que quieren redefinir la palabra secuela en un videojuego y que pese a que Overwatch 2 tiene suficiente madera para ser una entrega independiente, con su lanzamiento no quieren segregar el núcleo de la comunidad que sigue siendo el PvP competitivo, al que juegan millones de jugadores de todo el mundo. Debido a esto, el contenido jugable como nuevos mapas, modos de juego o héroes que lleguen con el lanzamiento de Overwatch 2 también estarán disponibles en el primer Overwatch de forma totalmente gratuita, e incluso los jugadores de la primera y la segunda entrega podrán jugar juntos al PvP competitivo del juego. Si pasamos a fijarnos en el contenido que tendrá de entrada, o al menos anunciado hasta ahora, el PvP de Overwatch 2, nos vamos a encontrar con tres nuevos mapas, Toronto, Gothenburg y Monte Carlo, en el futuro Blizzard evidentemente nos mostrará más, y un nuevo modo de juego llamado Avance. Esta decisión de mantener unida a la comunidad y de ofrecer todo el contenido del PvP de Overwatch 2 también de forma gratuita a los poseedores de Overwatch 1 o de Overwatch simplemente, es una decisión curiosa y quizás un tanto arriesgada, ya que los jugadores que no estén interesados en el PvE van a pensarse probablemente en dar el salto a la nueva entrega, ya que como veis, no es necesario comprar Overwatch 2 si queremos disfrutar su contenido PvP y si no estamos interesados en el PvE. Además, si somos jugadores de Overwatch, todos nuestros progresos en forma de logros y de colección de botín, como skins, etcétera, se trasladarán automáticamente a Overwatch 2. En la BlizzCon también hemos podido probar el nuevo modo de juego, Avance, del PvP, en el mapa Toronto, otro de los nuevos que van a llegar con el lanzamiento de Overwatch 2. Avance es una especie de mezcla entre capturar la bandera y escolta, teniendo que pelear por un enorme robot situado en el centro del mapa. Una vez logramos tomarlo, este robot se va moviendo de una forma similar a la que movemos una carga en escolta, avanzando hacia nuestra base y necesitando jugadores cerca para seguir avanzando. Si eliminamos a todo el equipo contrario, si nos eliminan, o nos alejan lo suficiente, o los alejamos de ese robot, podremos tomar nosotros el control, o podrán tomarlo ellos evidentemente, y el robot comenzará a deshacer su camino avanzando hacia la base contraria. El primer equipo que llegue a su base con el robot de carga será el que gana la partida, o en su defecto, el equipo que haya logrado acercar más a su base el robot antes de que acabe el tiempo máximo, será el que gane esta partida. Probando este modo nos ha parecido bastante interesante, con mucha acción provocada por sus peculiaridades que desembocan en continuos y vibrantes combates alrededor de ese robot de carga, que nos harán estar con los ojos bien abiertos durante todo momento.
En cuanto al mapa, estamos ante un mapa de aspecto urbano con un montón de esquinas, recovecos y lugares en los que esconderse y con los que intentar emboscar al enemigo. Hay que jugar más para conocer todos sus pormenores en profundidad, pero al menos de momento nos ha parecido un mapa bastante equilibrado e interesante. A nivel técnico, Overwatch 2 mejora con un motor gráfico retocado que les permite añadir la campaña y en el que se notan de forma evidente algunas mejoras como texturas más nítidas, mejores efectos con las habilidades o ataques, escenarios más cuidados, ciertas mejoras en las animaciones e incluso destrucción de escenarios en la parte PvE. También veremos a nivel gráfico y artístico un nuevo aspecto de los personajes que, al menos para nosotros, lucen mejor en esta nueva entrega. Además también se ha modificado la interfaz del juego, que ahora es más atractiva visualmente y más limpia, facilitándonos las cosas durante los combates. Eso sí, Jeff Kaplan ha adelantado en una charla que pudimos tener con él que esta nueva interfaz del juego también llegará a la primera entrega de Overwatch para no crear ningún tipo de desequilibrio entre los jugadores. Overwatch 2 nos ha parecido una propuesta tan interesante como arriesgada por parte de Blizzard, que por fin nos trae el demandado PvE al juego que, tras nuestra prueba, al menos nos ha resultado tan divertido como el que pudimos ver en los archivos de Overwatch 1, aderezando la fórmula con historias profundas y con nuevas mecánicas como la de los talentos de los héroes. Lo más particular de la secuela es que, a nivel de PvP, Blizzard no va a segregar a la comunidad y en esta vertiente todo el contenido que llegue a Overwatch 2 también lo hará al 1, y de hecho, los jugadores de ambos juegos podrán jugar juntos en los servidores en un movimiento atrevido, interesante y quizás un tanto extraño ya que los jugadores no interesados por el PvE no tienen demasiados motivos para hacer el cambio a Overwatch 2. Veremos hasta dónde nos va a llevar este juego, pero al menos de momento nos parece una secuela interesante en lo que al PvE se refiere y arriesgada si hablamos de modelo de negocio. Veremos cómo evoluciona y cómo le funciona este nuevo movimiento a Blizzard, pero de momento nosotros tenemos muchísimas ganas de poder seguir jugando a Overwatch 2. Esto es todo, amigos de Vandal, muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando tengamos nuevos vídeos y ya sabéis, a jugar sin parar a Overwatch, a Diablo o a lo que os dé la gana. Un saludo desde la BlizzCon, chao chao.